No, claro, así es, sabíamos que iba a ser un partido difícil, que nos tocaba un equipo difícil como Tigres. Nosotros hubiéramos querido haber ganado, ¿no? Sacar los 3 puntos aquí en casa. No pudimos. Nos llevamos un punto, que también cuenta. Y en lo general, pues contentos, ¿no? Contentos porque no se perdió y se rescató un punto. Y ahora, pues a prepararnos para lo que sí. Hay que Siempre está la obligación de visita de casa. Entonces, nosotros estamos trabajando siempre para ganar, ¿no? La verdad, los partidos no se dan. Ahora estamos enfocados para la recuperación y seguir trabajando, preparando para el partido del viernes. ¿Qué le está pasando a Santos o qué le está faltando a Santos? No, acaba de iniciar, esto acaba de iniciar. Las piezas que llegaron abajo se están acoplando, o sea, bastante rápido. Es el primer partido, la verdad que tenemos que empezar a encajar pronto, pero como te comento, acaba de iniciar y son 17 fechas, entonces vamos por buen camino. Yo no creo que todos los equipos son peligrosos, ¿no? Ellos lo que tienen es de que nosotros vamos de visitante, ellos tienen la localía, entonces eso les ayuda un poco, pero sí, creo que no tenemos que menospreciar a los equipos y nosotros vamos a ir con la mentalidad de que nada es fácil tampoco y vamos a prepararnos para eso. Ah, creo que pensando así en el favoritismo, creo que no es mucho. Empezás a menospreciar al equipo, ¿no? Y eso es lo que a veces caes en el error. Nosotros, como te digo, sabemos que esto acaba de empezar, no va a ser nada fácil y nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego. Las ganas de ganar, ¿no? Que tienen todos los equipos, así como la de Santos, de cualquier equipo, ¿no? Creo que son 11 jugadores también, 11 jugadores de muy buen nivel y en realidad también tienen un buen equipo. No, ellos siempre he estado a la disposición de cualquier opción. La verdad que si me dijeran que jugar ahí, claro que con el gusto, ¿no? De liderar al equipo, jugar en la posición de ahí. Ah, sí, claro, ¿no? Porque llevas en un grupo trabajando ya 6 meses, bueno, sería más, ¿no? Creo que los jugadores ya tenían más de 6 meses aquí en el equipo, entonces sí, creo que sí afecta un poco porque pierdes esa química entre los jugadores y ahora lo que toca es, como digo, seguir acoplándonos a los jugadores que llegaron nuevos y que ellos también se pierden lo más rápido.